Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo, 60 minutos de la mano de toda la información del sector agropecuario. Nos encontramos a la vera del lago San Roque, en Villa Carlos Paz. Vamos a desarrollar desde aquí nuestro programa. Y esperemos que con este nuevo fin de semana, el primer fin de semana del mes de septiembre, lleguen las primeras lluvias de la temporada que tanto hacen falta en el sector agropecuario y en una gran región de nuestra provincia de Córdoba. Queremos recordarles, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Además, queremos compartir con todos ustedes a partir de este fin de semana la oportunidad de realizar un gran sorteo con el premio de una estadía en un fin de semana en el Hotel Nahuan Resort Serrano, en el norte de la provincia de Córdoba, un fin de semana con media pensión. En el transcurso de nuestro programa brindaremos mayores detalles para que usted ingrese a la fanpage de Campo Directo y de Agromagazine y pueda inscribirse para participar de este importante sorteo. Presentamos a continuación los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa. La Facultad de Ciencias Agropecuarias prepara una original jornada interdisciplinaria. Argentina, supermercado del mundo o mayorista de commodities. Nufarm, a través de una jornada a campo, presentó su defensa para las malezas resistentes. Viajamos a Las Varillas para visitar a productores interesados en la última tecnología en sembradoras. Seguimos mostrando todo lo ocurrido en el marco de APRESID 2017. La Semana del Riego dejó una vasta información para demostrar la eficiencia del riego subterráneo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Cotreco, higiene urbana, www.cotreco.com. Comenzamos a desarrollar el primer bloque de Campo Directo. Les recordamos que este próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba un encuentro interdisciplinario dirigido al público en general. Para esta ocasión se ha convocado a un destacado panel de especialistas que disertarán sobre temas diversos como el cultivo de invierno, manejo de suelos, manejo de cultivos e industrialización. Luego del almuerzo se realizará un recorrido por distintos ensayos. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Ricardo Maich, nos va a brindar detalles de este importante evento. Nos hemos reunido, la idea es interactuar con otros 12 profesionales, en realidad ellos son los que van a plantear sus inquietudes con el tema de trigo, garbanzo, con lo que ha quedado, avanzaremos sobre lo que es manejo de suelo, con tema de forestación con nativa, apenas salida, promulgada la ley de bosques, trabajaremos también algo de cultivo de cobertura y después ya nos iremos canalizando todo lo que es nutrición de planta, con variantes como puede ser lo orgánico, que tenemos que ver con este nuevo auge que está teniendo el manejo de los residuos pecuarios, y ahí obviamente vamos a estar haciendo un nexo con la fertilización orgánica. También hablaremos del famoso tema de la inoculación, gran tema, con el tema de bacterias en garbanzo, y finalmente tendremos un poco lo que es industrialización, una tarea importante que está haciendo el Molino Minetti a través de Julián Reynoso con todo lo que es panificación con harina integral. Ese será uno de los resultados que presentará, material que se ha desarrollado en el campo de escuela. Tendremos también a gente de Molinos Río Segundo con el tema del trigo candial, pasta, una planta de 50 millones de pesos, que es una inversión importante para desarrollar el cultivo en la zona. Hay también en el campo de escuela trigo candial y trigo pan. Y finalmente,
De Portas Hermanos vendrá José Antonio Porta a hablarnos un poco de esto, de lo que es modificación genética del cártamo para obtener una enzima que favorece el cuajado de la leche para elaborar queso. O sea que son 12 presentaciones rapidísimas de 15 minutos cada una. Día y hora, comenzamos el lunes a las 8:30 con la coordinación de Alberto Daguero. Y después estaremos cerca del mediodía ya almorzando, y a las 17 horas tendríamos que haber finalizado, porque hay un recorrido un poquito más lejos en el sentido dentro del área experimental, que tenemos unos cultivos de cobertura que va a estar Julián Reynoso, Juan Godoy presentándolos. Y después nos iremos a ver unos cultivos en franja que ha hecho el grupo CREA, CREA Norte, a cargo de Diego López, y va a estar Alfredo Fesia con toda la tropa tratando de mostrarnos también qué hay implantado en ese lugar. Y en esta semana que pasó tuvimos el agrado de compartir un diálogo con el ingeniero agrónomo Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores. Él hace un análisis sobre el tema Argentina, supermercado del mundo o mayorista de commodities. Estuvimos en Villa María participando de las Jornadas Nacionales de Agricultura de Conservación. Al respecto, él nos decía. La idea es ver un poquito más allá de la tranquera y más allá en el tiempo. Esto que se viene repitiendo desde hace tiempo, ¿no? Una Argentina que vende al mundo productos con un valor agregado alto, sea porque es denominación de origen, porque es una certificación, porque ha sido transformado, industrializado, es un producto sofisticado, etc. Y hay dos o tres datos, digamos, que podemos compartir, Iván. Primero, que en los últimos 15 años, por poner un plazo, o sea, desde que empezó el siglo, la Argentina no pudo licuar la importancia del complejo soja a la hora de generar dólares. Y la realidad es que en los últimos 15 años pasamos de una participación de menos del 20% del complejo soja en la generación de dólares a más del 30% de punta a punta. O sea, específicamente 2015-2016 la participación de la soja fue del 32% en la exportación. ¿Sí? O sea, primer dato. Como commodity. Como cualquiera de estas cuatro cosas. Ah. Aceite, poroto, harina o biodiesel. ¿No? Que biodiesel es, o sea, si no vendés biodiesel, vendés aceite, que es lo que pasa ahora a partir de que Estados Unidos nos cerró el grifo, ¿no? Entonces, ya es un primer dato malo, porque lo que quiere decir es que el resto de las exportaciones se han ido achicando. Hoy la Argentina, el año pasado, exportó 57 mil millones de dólares. Es nada. Si las exportaciones hubieran crecido al ritmo de lo que creció la soja, hoy tendríamos que estar exportando 90 mil millones para mantener esa participación del 20% de la soja. Ese es proporcionalmente, ¿no? O sea, ese es un primer dato. No pudimos lograrlo en estos últimos, a pesar de que hubo derechos de exportación diferencial. O sea, si vos exportabas el producto con valor agregado, te llevas 10 puntos menos que si exportabas el commodity, ¿no? No lo pudimos lograr realmente. Y pasan por muchas cosas. Primero, ¿por qué crecimos? Y bueno, porque veníamos de una devaluación brutal, que fue la de 2001, que mandamos millones de argentinos debajo de la línea de pobreza sin darle ninguna chance de recuperarse, lo fuimos sacando de a uno en todo ese tiempo. Y digamos, ese momento con un dólar alto y con baja inflación permitió, digamos, ser competitivos. Ahora, el día que esa gente empezó a consumir, que se empezó el proceso inflacionario, que se empezó a atrasar el dólar, sonamos, ¿no? Es un problema muy difícil de resolverlo en lo inmediato. Vos tenés un tema que es tipo de cambio. Sabés que si subís el tipo de cambio, automáticamente generás inflación y en 6 meses te comiste la devaluación. O sea que estás teniendo problemas justamente que hay inflación en dólares. O sea, los costos argentinos de transporte, de salario, de cualquier cosa burocrático, comerciales, todo aumenta en dólares. Para un producto que vale $430 con datos a julio, llevarlo a Centroamérica, el arroz, cuesta, le agrega $180 más, de los cuales 140 se generan dentro de la Argentina. ¿Entendés? O sea,
entre la consolidación del contenedor en la aduana, entre el flete de Entre Ríos a Buenos Aires, que cuesta lo mismo que de Buenos Aires a Centroamérica. Vos te des $180, cualquier proveedor global que dice le ponemos plata o le facilitamos las cosas o tenemos menores costos logísticos, te borran, ¿no? Con el tema de harina, pasa de harina de trigo, pasa algo más o menos parecido. Se han perdido licitaciones en Cuba porque Turquía nos gana, Turquía llega a Cuba a menos plata que la Argentina. ¿Por qué no se puede cambiar eso? Qué pregunta, ¿no? Eso es lo que nos venimos haciendo desde hace 120 años, que pasa exactamente lo mismo. Yo creo que la responsabilidad que nos cabe a nosotros los argentinos, digamos, como empresarios, es tal vez no ser lo suficientemente agresivos y pensar en una escala grande como para generar masa crítica y ganar esos mercados. La respuesta es que estamos todavía muy lejos de ser supermercado del mundo. Y estamos en una época del año en que los productores comienzan a planificar la próxima siembra de la campaña de la cosecha gruesa. Por esto, las empresas ofrecen las distintas alternativas de cuidados del barbecho y de las posibles malezas resistentes. Estuvimos participando de una jornada organizada por la empresa Nufarm en la ciudad de Córdoba. Nos pasó mismo en Tandil y nos pasó en Rosario, la tercera reunión que hacemos de este tipo para todo lo que es demostrar a campo lo que son la efectividad de nuestros productos comparado con los de la competencia en barbecho químico. Pero algo que para mí, yo tengo 52 años de profesión, no, de profesión menos, 30, 32 años, pero de los 52 años que tengo, yo me acuerdo mis épocas de Monsanto, hacer una demostración a campo y mostrar era lo que se hacía hace 30 años atrás. Hoy día me encuentro con gente del 20, 30 años que están asombrados por el tipo de trabajo que estamos haciendo, que no es nada nuevo. Pero es también exponerse, exponerse desde el punto de vista de jugársela, a manejar las dosis de mercado, comparar con los productos, digamos, de la competencia y realmente ver in situ los resultados. Esa es la propuesta de valor que tenemos nosotros acá en la Argentina. Eso es lo que estamos queriendo hacer con los productos, por ejemplo, ahora en barbecho químico. Y es lo que empezamos a hacer el año pasado también en todo lo que es la campaña, cuando salimos con el Z-Max en la campaña para control de yuyo colorado. Nufarm fue una de las compañías que más creció en los últimos años en Argentina, en el segmento donde estamos nosotros, ¿no? Y hará más o menos 2 años nos replanteamos ver de qué manera íbamos a seguir, si la propuesta de valor que teníamos era la correcta, si teníamos que cambiarla. Y la realidad es que hoy está pasando algo, hoy se está dando como una especie de cóctel muy particular. Que por un lado tenés al productor, que el productor se está enfrentando con muchos problemas. El tema de las malezas resistentes o la resistencia a los productos, porque ya va más allá de las malezas, ¿no? Fungicidas, insecticidas, eventos, etcétera, etcétera. Está haciendo que el manejo de eso se haga mucho más complejo. Al productor el negocio se ha vuelto complejo, con el precio de los commodities muy volátil, el tema del cambio que hay en Argentina, que de golpe nos encontramos que vuelven las gramíneas después de tantos años sin que haya. Entonces se van dando muchas variables, ¿viste? Y eso va haciendo que la industria se torne compleja también. Todo el canal completo, ¿no? El distribuidor, nosotros, los asesores técnicos. Muy dinámico todo, pero muy rápido. Todo en un año. No es que venimos de hace 10 años con una industria así. Argentina hace 10 años que solamente veníamos respirando. Ahora estamos empezando a movernos un poco más rápido. Hay compañías que han tenido un gran éxito, hay otras compañías que no tanto, hay compañías que cambian su visión y dicen, mira, en vez de seguir desarrollando moléculas voy hacia eventos, hacia semillas. Hay otras compañías que piensan en mercado, entonces dicen, no, mira, va a explotar China, tenemos que entrar en China, etcétera, etcétera. Pero al final de todo, lo que está generando todo esto es el negocio para el productor. El productor se está encontrando con un momento en el cual está empezando a ver más en detalle el negocio. Y muchas veces cae en el error de los famosos 10 centavos. Y 10 centavos no es la solución. Porque un producto que sale 10 centavos menos que otro mal usado va a salir mucho más caro que el otro. Entonces, ¿cómo conecto esto con Nufarm? Bueno, nosotros dijimos, frente a esta foto, tenemos que relanzarnos. Y una de las cosas que estamos empezando a hacer es estar mucho más cerca del usuario final de los productos. Que no solamente es el productor, ¿no? El canal que trabaja junto con nosotros, los asesores técnicos, y mostrando cuál es la performance de los productos. Nos llevó tiempo, la verdad que sí, que venimos mirando el lote ya desde tempranamente, y bueno, esperando la emergencia de Rama Negra.
El lote tiene un 70% de cobertura y bueno, básicamente lo que queremos mostrar es la tecnología DualSalt, que es una tecnología desarrollada por la empresa, y lo que impulsa es la mezcla de dos sales dentro de una formulación. ¿Por qué es particular esta mezcla? ¿Por qué es particular? Porque en verdad trae beneficios que otros productos no lo traen, entonces la idea era mostrar esos beneficios, y son beneficios, la verdad, que a la hora de hacer una aplicación que hace la diferencia. Vos fijate que hablan de rama negra y si te vas a la parcela de glifosato, yo con 2 litros de glifosato tuve un 95% de control. Entonces, muchas veces es el tema de manejo, estar arriba de los lotes y arrancar temprano con buenas condiciones y tratar de anticiparlo lo mayor posible, anticiparnos de la mejor manera posible para poder tener logros y sobre todo que no aumente los costos, ¿no? Porque, claro, porque ¿quién te iba a decir que yo con 2 litros de glifo iba a tener 95% de control sobre rama negra? Eso es algo que se me dio, probablemente se me dio por este año por las condiciones muy buenas que teníamos de aplicación y bueno, eso a veces juega a favor del productor. Bien. Lo que pasa es que el productor tiene que tener el manejo y sobre todo tiene que estar arriba de los lotes. Hoy cambió completamente la agricultura y el productor necesita estar arriba de los lotes para poder, sobre todo, dosificar bien. Lo que está pasando mucho hoy acá en Argentina es que el productor, con tanta charla de resistencia y demás, la tendencia es aumentar dosis y no es la respuesta. Año tras año, agronómicamente, con las nuevas tecnologías y demás, y el apoyo de todas las compañías hacia los productores, hay un posicionamiento agronómico mucho mejor para encarar la nueva campaña. Asesorarse con su asesor de confianza, con sus grupos de confianza, técnicos, para, digamos, lograr un buen control exclusivamente de lo que es este nicho que hoy nos ocupa en esta demostración, que es el tema de malezas, que es un eje clave a controlar para la nueva campaña. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.300 pesos. Maíz, 2.280 pesos. Trigo, 2.650 pesos. Sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, tuvimos un remate muy importante con 1.486 cabezas. Te diría que todo lo que es consumo liviano, tanto el novillito como la vaquillona, se vendió muy bien. En los 36, 37 pesos, toda la mercadería de los 3.10, 3.20, 3.30, hasta 3.50, anduvimos en esos valores. El novillo más pesado que había, un poco más tranquilo, dentro de los 32, 33 pesos. La vaca 21, 22, alguna vaca también hizo 23, 24 pesos. Los toros firmes, los toros entre los 22 hasta 26 pesos algunos toros. Te diría que fue un remate como Hacienda Gorda bastante bueno. Y después la invernada se vendió muy bien. La Hacienda Invernada que había, teníamos una consignación de 250 cabezas de una sola marca, en lo cual se vendió la ternera, toda la ternera hembra se vendió en 42, 43 pesos. Y la vaquillona más pesada en los 35, 36, vaquillona de 230, 240, que para mí fueron muy buenos valores. El macho se comportó muy bien también en la venta de invernada, todo arriba de los 40 pesos, o sea que creo que fue un remate muy bueno. Ingresaron a la venta 1.486 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 50 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 50. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 50. Vacas buenas, 22 pesos con 50 centavos. Toros, 23 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 43 pesos con 50 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 41 pesos con 50 centavos, el promedio por kilo vivo.
Próximo remate de Consignaciones Córdoba el martes 5 de septiembre desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 17 pesos con 29 para la compra, 17 pesos con 69 para la venta. Nos vamos a una breve pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Viajamos a Las Varillas para visitar a productores interesados en la última tecnología en sembradoras. Seguimos mostrando todo lo ocurrido en el marco de APRESID 2017. La Semana del Riego dejó una vasta información para demostrar la eficiencia del riego subterráneo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Compra combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos. Y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. Comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo. Nos vamos por unos instantes al este de la provincia de Córdoba, la zona de Las Varillas. Allí pudimos participar de una jornada de trabajo junto a Hualcrivic, concesionario oficial de la firma PLA. En esta oportunidad dialogamos con usuarios y clientes de la firma con respecto a su experiencia en sembradoras y pulverizadoras. Clientes que han estado comprando los productos hoy de PLA en este año, los veo muy conforme con el producto. Han elegido distintos modelos de máquina, hablando siempre de la campaña de fino, han elegido autotrailer, han elegido tiro de punta y también la tiro central, que es una nueva máquina también. Y estamos hablando también de contratista también en el caso. El contratista siempre se reflejó en que está constantemente tratando de mejorar los productos por el sentido para llegar mejor hacia al cliente, y también está evolucionando también lo que es el productor, que también está tratando de manejar lo que es modelos nuevos de máquina también. Y hoy, bueno, piden cada vez, digamos, de mejorar, digamos, en el sentido, en las máquinas monitoreadas, digamos, con lo que es buscando piloto automático. Y van apuntando la tecnología del productor hoy. Bueno, esta gente ha adquirido la máquina STC, sería la sembradora tiro central. Ellos son contratistas y están buscando, bueno, ancho labor, practicidad, digamos, de la máquina para lograr de hacer más hectáreas, lógico. Apuntan a ese producto por ese motivo. Esta es una máquina, bueno, sería la tolva central para la capacidad de semilla. Es hidril, digamos, para llevar la semilla hacia el cuerpo. Y en el caso, esta gente la ha comprado sistema de placa, que también puede ser neumática en el cuerpo para hacer el planteo de semilla. Y bueno, las perspectivas del trigo son buenas, así que creo que va a ser una buena campaña de soja también. Hay acuerdo con bancos, con la mayoría de los bancos a través de PLA, son acuerdos con PLA. Y también tenemos un financiamiento propio que se llama el Plan FLEC a través de PLA, que no tendríamos que llegar hacia el banco. El
nos especializamos más en lo que es el tema de servicios de siembra y de rotulación de suelo. Hoy en día tenemos bastante trabajo y hemos avanzado en lo que es el tema de la maquinaria. Estamos siempre tratando de estar al nivel de lo que es todos los contratistas de la zona. Tenemos una capacidad medianamente de 1.500 más o menos hectáreas entre rotulación de suelo y siembra, ya sea de fino o de grueso. Y contamos con la capacidad de, ahora con la nueva máquina, la idea es avanzar un poco más y ver si ya con esta capacidad de trabajo podemos llegar alrededor de las 4.000 hectáreas más o menos por año. Nosotros arrancamos con una máquina cuando largamos convencional de 14 líneas. Después ya recurrimos a lo que es 14 líneas neumática y hoy por hoy hicimos la inversión de una plat de 25 líneas a 42 solamente para soja, dedicarnos solamente con esa máquina a lo que es soja. Nosotros priorizamos lo que es la simpleza de la máquina y lo que es más de todo en nuestro caso, que es lo que mucho nos dificulta, es el traslado de la máquina por los caminos, más de todo como están los caminos ahora. Por eso buscamos una máquina que no sea tan pesada, que sea fácil de transportar y simple, como venía siendo las máquinas que hace ya 6 años tenemos, que no cambia absoluto, o sea, cambia muy poco. Los cuerpos siguen siendo los mismos, no hay muchos cambios y sigue teniendo la simpleza de la máquina con la que arrancamos. Siempre con el apoyo de la fábrica y del concesionario con el cual contamos que vende Pla. La relación es muy buena. Nació hace 7 años cuando mi papá fue a su negocio y les dijo, miren, quiero comprar una máquina. Y le ofrecieron una Plas de 12 y bueno, y de ahí fuimos tratando de irnos para arriba. Tenemos la confianza ya de que nos hemos llamado a medianoche o más tarde y sin ningún problema, si te pueden solucionar el problema por teléfono, te lo solucionan, y si no, siempre tratando de buscar la solución lo más rápido posible, ya que cuando estás en plena campaña no se puede perder tiempo. Hacemos servicio a campo, reparaciones, todo lo que es la parte de sembrador y pulverizadoras usadas siempre se dan reparadas, o sea, la mayoría de los casos salen todas reparadas por nuestra gente acá en la parte de taller, digamos. Para prepararlos en la siembra, lo fundamental son lo que es cadena, discos, la parte de rodamiento, probar todo, lubricar todo, que se encuentre todo en perfectas condiciones para no parar después en el momento del trabajo. Bolsas argentinas se pronuncian por el tema biodiesel. Las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos y las bolsas de comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe expresaron mediante un comunicado conjunto su posición con relación a la fijación de aranceles a la importación de biodiesel de origen argentino a Estados Unidos. Acron. Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. ¡Arriba la región! Se viene Expo Villa 2017. 22, 23, 24 de septiembre en Villa del Rosario. Con entrada libre y gratuita. Organiza Centro Agrotécnico Regional Villa del Rosario. Pla. Supera tus expectativas.
Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Del 6 al 10 de septiembre, vení a dar una vuelta por el campo. 83ª edición de La Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. Este año, completando tu entrada, participás del sorteo de un auto 0 kilómetro. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472-156-2621. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Promediando nuestro programa Campo Directo para hoy sábado 2 de septiembre, comenzamos a desarrollar el tercer bloque y nos vamos a Rosario. Vamos a presentarles a continuación la segunda parte de APRESID 2017, este importante congreso que se realizó en Rosario, que se denominó en esta oportunidad Kairos. Estuvimos allí presentes, este es el informe. La siguiente nota es presentada por Auto House, concesionaria oficial Volkswagen. Vos sabés que este congreso de APRESID número 25 está compartiendo con el séptimo congreso de agricultura de conservación mundial. Tenemos 40 países participando de este congreso y compartiendo el congreso de APRESID. Y las personas de los otros países, hay científicos, hay técnicos, hay profesores académicos, hay funcionarios públicos y también hay productores. Y todos nos comentan cómo logran articular en lo público y privado todo este desarrollo tecnológico en el país. La verdad que para Argentina, que tenemos este liderazgo y que este liderazgo fue impulsado por los productores en primer momento y después fue creciendo con todos los actores involucrados, necesitábamos fervientemente políticas que nos acompañen y trabajo articulado entre lo público y lo privado para beneficio no solo del campo, de todos los argentinos. Necesitamos producción, necesitamos cuidado del medio ambiente y necesitamos hacer las cosas bien. Y para eso necesitamos estar todos juntos. Que lo rescaten personas que no son de nuestro país, que lo ven de afuera y les parece novedoso y atractivo como funcionamiento, es una gran noticia. Bueno, el Congreso, como yo expliqué, para nosotros es un instrumento de llevar el tema de la agricultura de conservación a la conciencia de los políticos, del sector público, de demostrar la importancia en los temas que nos promueven hoy en día el medio ambiente, la sostenibilidad de la producción agrícola, como FAO también la seguridad alimentaria, de producir suficientes alimentos para las generaciones futuras y ahora más que nada en la visión hacia los objetivos del desarrollo sostenible.
Para todo esto queremos que la agricultura de conservación es la respuesta, es la más importante respuesta que tenemos actualmente en el tema de una agricultura sostenible, de una agricultura intensiva, productiva, climáticamente inteligente. Y por eso estamos como FAO promoviendo este tipo de agricultura. Y dentro de esto, los instrumentos como el Congreso Mundial son un instrumento bastante importante. Infelizmente, somos todavía una minoría en el mundo, todavía estamos bastante desconocidos. Hasta aquí en Rosario he encontrado gente que no sabían qué es APRESID, que para mí es un escándalo. Pero a nivel mundial, peor todavía. Todo el mundo parece que conoce la agricultura orgánica, pero muy pocos han jamás escuchado que se pueda hacer una agricultura sin labrar la tierra y qué significa esto. Y por eso todavía tenemos mucho camino por delante de hacer conocido que esto no es una práctica, que es no es una opción entre otras. Actualmente no tenemos otra opción que realmente significa una agricultura sostenible. También dentro del sector agropecuario, y no excluyo el sector científico, todavía hay mucha discusión y mucho desconocimiento, para no decir ignorancia. ¿Cómo es la realidad hoy del conservacionismo, de esta agricultura que se viene? Bueno, la agricultura de conservación en Brasil es una realidad, principalmente en dos biomas, en el bioma de la Mata Atlántica, en todo el sur del país, y también en nuestra sabana, que la llamamos de cerrado. Entonces, sí, más al norte y en las regiones centrales del país, antes de Amazonía, ¿verdad? Entonces, eso como un acolchonamiento de la región amazónica. Entonces, en esos dos biomas es una realidad que no puede volver atrás. Sería imposible imaginar la agricultura brasileña volviendo a la labranza. Mismo por aspectos económicos, se gastaría como $400 o $500 por hectárea solamente para labrar la tierra. Entonces, para la mayor parte de los agricultores, eso inviabilizaría la agricultura brasileña. Ya en los otros biomas, digamos así, Amazonía, no se puede tocar, ¿verdad? Entonces, no es un lugar para hacer agricultura extensiva. A federação ela contempla várias outras associações, né? Como cooperativas, clubes amigos da terra. Então ela hoje tem mais de 9 estados, né? Nós temos cada estado é um vice-presidente que participa. Então nós temos do Rio Grande do Sul, né, ao Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A empresa nacional de investigação de Brasil tardou algunos años para darse cuenta que era el sistema del futuro, ¿verdad? Pero eso fue allí lejos en los años 70, 80. Llegó un momento que hubo, digamos así, un consenso de que no había otro camino a seguir sino esa dirección, digamos así, de hacer una agricultura que respete el medio ambiente porque imita la floresta, imita el monte, ¿verdad? Entonces, la agricultura de conservación nada más es que es un sistema productivo que imita la naturaleza, dejando que deje sus desechos allí, que se desarrollen las raíces en una condición natural y no rompiendo los ciclos naturales y biológicos. Y además de un importante número de visitantes extranjeros que se dieron cita en APRESID 2017, estuvimos compartiendo esta jornada con las empresas que expusieron sus productos y servicios. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Me parece un evento de muy buen nivel, con buenas empresas acá, las principales. Para nosotros es un año muy importante, que estamos haciendo el lanzamiento de dos productos muy importantes y nos da más cuerpo acá, más presencia. Entonces, hicimos inversiones mayores acá en este evento. Entonces, estamos muy satisfeitos con el nivel de evento, con la organización, con la estructura que tiene acá Rosario para nos receber. Nuestro compromiso es traer novidades y productos que sean realmente la solución para estas malezas.
Sabemos que en América Latina las malezas resistentes crecen a tasas de más de 15%. Diante de eso es nuestro compromiso. Estamos haciendo eso con Celebrate, que es el principal lanzamiento acá hoy, y Dynamic también para control de malezas. Entonces, realmente es un tema que está en evidencia y estamos comprometidos con esta solución como empresa acá haciendo nuestro papel. Siempre el temario del Congreso realmente es muy interesante porque se abordan distintas temáticas, desde lo productivo, temas de sanitarios y demás, y bueno, en ese sentido como arista es importante estar presente en este evento porque logramos también tener contacto con los productores, con la comunidad técnica y podemos también presentar las novedades, ¿no? Que desde ese punto de vista Arista está presentando nuevos lanzamientos de producto. Sabemos que hoy desde el punto de vista de la problemática productiva, lo que es el manejo de, o el control de malezas resistentes o tolerantes es un problema. Entonces era una muy buena oportunidad estar presente presentando dos soluciones nuevas que tiene Arista para control de lo que son gramíneas por un lado y por otro lado lo que son control de malezas de hoja ancha, ¿no? Uno de los productos es Celebrate, que es un graminicida que Arista desarrolló a nivel global donde encontró una muy buena combinación entre los activos cletodinic y salofop. Producto amplio espectro, es un ready mix y que tenemos un muy buen control de lo que son malezas gramíneas y perennes con una rápida velocidad de acción, así que es un producto que realmente viene a traer un aporte interesante porque hoy vemos falla de control cuando se habla de productos solos, de estos ingredientes activos solos, sobre todo en las situaciones de distintos ambientes productivos donde las gramíneas están avanzando y a nivel de especies ya hay problemas de digitar incelulares en algunas zonas, el leucine. El otro producto es Dynamic, que es un herbicida para maíz, es un preemergente, puede ser usado como preemergente y también como presiembra en barbecho. Obviamente es un herbicida preemergente para control de malezas de hoja ancha, que mezclado con un metolaclor, ese metolaclor tiene muy buenos controles también de gramíneas, ¿no? Así que bueno, entendemos que son buenas herramientas para un momento donde también hay mucho problema, ¿no? En los últimos dos años ya tomamos la decisión inclusive incluir a clientes de la marca PLA que vengan a contar su experiencia. En el taller del día martes trajimos un cliente de la zona NEA donde vino a, digamos, a conceptualizar sus trabajos en lo que es el concepto cuádrupla, aportando valor en lo que es ideas relacionadas con el Congreso de reducción del impacto ambiental, de la aplicación de productos, la mejora de costos operativos. Y bueno, siempre acompañando, como te decía anteriormente, humildemente desde la visión que impulsa Precid, de la incorporación de tecnología, pero amigable con el medio ambiente, sustentable. Y en eso PLA quiere ser un jugador muy importante, no solo desde la participación institucional, como lo venimos haciendo, sino también activamente haciendo convenios y aportando valor a toda la cadena agroindustrial. Creo que es un lugar donde el productor y mismo los asesores han encontrado un espacio para actualizarse a nivel técnico y sin duda sorprendido todos los años porque el nivel de participación tanto de las empresas como de los productores es muy alto, así que bueno, muy contento de estar acá nuevamente. Después del año 2011 que hemos desembarcado como empresa aquí en Argentina, a nivel regional, a nivel de distribución y productor, y vamos a ser sin duda cada vez más grandes. Ya a partir del año 2015 nosotros nos hicimos cargo de Cheminovo, una empresa dinamarquesa que nos ha hecho crecer mucho. Y bueno, el anuncio último fue ahora en el mes de abril, que compramos una línea de investigación y de productos comerciales que incluye laboratorios, centros de investigación y plantas de la empresa DuPont. Es un negocio que FMC pagó 1.400 millones de dólares, que nos va a posicionar como la quinta empresa a nivel mundial, con una posición muy fuerte para FMC y un nivel de facturación en Argentina de 150 millones de dólares a partir del próximo año.
pero con una expectativa muy grande, porque sin duda que la inversión que hemos hecho está enfocada a trabajar sin duda en lo que es investigación. Hay detrás de lo que hemos comprado, hay productos que están en etapa de desarrollo, más de 20 moléculas, y con un ojo puesto muy grande en todo lo que tiene que ver con nuevas moléculas y tratando de buscar soluciones sin duda de que está teniendo nuestro país en cuanto a producción y a nivel mundial también. Así que nuestro ojo van a estar puesto en la investigación nuevamente. Argentina es un país que no solo para FMC, sino para el mapa mundial, es uno de los países más productivos del mundo. El productor nuestro, de hecho tuve la suerte de trabajar muchos años con productores, es un productor que le gusta la innovación, sin duda que maximiza sus costos como lo hacen en cualquier parte del mundo, pero el productor cuando dentro de su negocio agropecuario la rotación de alguna manera le es negocio y el uso y la incorporación de nuevas tecnologías lo adopta, es un pionero en ese sentido y está siempre ávido de recibir información. Así que en cuanto al productor, estamos viendo que hay otra perspectiva, está creciendo la rotación de gramíneas que hacía tiempo que no teníamos. Bien, nosotros estamos esperando que este año se dé lo que se dio el año pasado, que hubo un ataque de chinche más marcado que otros años. Para eso tenemos nuestro insecticida Magic, que ahí tienen solvencia en el volteo, tienen residualidad, hay seguridad, es un producto banda azul, con lo cual tiene un perfil ecológico bueno. Nuestro Hero, que es la mezcla de dos piretroides para volteos tardíos en lotes de R5, R6 avanzado, cuando hay apariciones tardías de chincho, ataque y soca, tenemos el Hero, que tiene un altísimo volteo, y lógicamente que esperamos contar con la paleta que adquirimos a nivel global y ofrecerle al productor la diamida y sus mezclas, ¿no es cierto? Y es momento que tenemos que empezar a pensar de ya qué aplicaciones vamos a hacer para llevar esos lotes que hoy tienen maleza, llevarlo a una situación cero maleza, que eso es lo que nosotros denominamos reseteo de lotes. Para luego de ese reseteo ya empezar a pensar en herbicidas residuales para llegar al momento de la siembra, los primeros días de noviembre en el caso de soja, con lotes limpios. Porque hoy tenemos tiempo de ver cuáles son los productos disponibles que están, ver los costos que salen los productos, hacer un buen análisis de costo-beneficio para saber luego qué aplicar. Luego, cuando estamos muy metidos en la campaña, si no tenemos una muy buena planificación ahora, las cosas no salen como deberían salir. En esto es siempre lo que nosotros recomendamos, es anticiparnos al problema para luego no tener que estar, como bien decimos, apagando incendio, que esa es la peor situación, ¿no es cierto? Si vamos para la zona este, sería para el lado de San Francisco, vemos que tenemos muy buena humedad de los lotes y estamos trabajando con buenas perspectivas para la próxima campaña. Si vamos quizás para la zona centro-norte, pasa lo que pasa en todos los años, hoy la situación hídrica es escasa, nos estaría haciendo falta un poquito más de agua. Y si nos vamos para la zona sur de la provincia, bueno, ya sabemos la problemática que hoy existe, que no se pueden ingresar los lotes, que todavía hay campos que tienen el 40, el 50% de la producción de maíz, que todavía no pueden arrancar y cosechar, hay campos que todavía tienen el 50% de su maíz que todavía no lo pueden cosechar. Esa es la situación del sur de la provincia de Córdoba. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribic, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribic, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA. Supera tus expectativas.
Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martín y La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre, establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino, 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Comenzamos el último segmento de Campo Directo para este sábado 2 de septiembre desde las márgenes del lago San Roque, aquí en Villa Carlos Paz, compartiendo esta hermosa costanera que tiene esta villa serrana. Queremos recordarles a todos ustedes que está vigente el sorteo de Campo Directo y Agromagazine un fin de semana en el Hotel Nahuán Resort Serrano de Sinsacate. Usted solamente tiene que ingresar a Facebook, al fanpage de Campo Directo o al fanpage de Agromagazine, dejar su nombre, las últimas tres cifras del documento y la localidad. Automáticamente ponen me gusta y quedan inscriptos en este sorteo que realizaremos en el último programa de Campo Directo del mes de septiembre. Nos vamos por unos instantes a Manfredi. Se realizó semanas atrás la Semana del Riego, organizada por el equipo técnico de riego suplementario del INTA Manfredi. Estuvimos allí presentes. A continuación, la segunda parte de este importante evento realizado en la provincia de Córdoba. Propusimos plantear una ecuación general de eficiencia de aplicación. Básicamente el trabajo se trata en eficiencia de aplicación en pivot central, donde tenemos una serie de modificaciones como son, por ejemplo, el diámetro de boquilla creciente desde el inicio del pivot hacia el final. Tenemos también una uniformidad de distribución distinta de acuerdo a las medidas que tomemos, sean al inicio o al final del equipo. Y también sumado a esto le incorporamos a la ecuación, o sugerimos incorporarle, una serie de componentes que ya se midieron en otros sistemas y que se siguen midiendo y utilizan a esta ecuación que estamos mencionando. También medimos algo referido a la retención por parte de los residuos de cosecha, es decir, los residuos de la cobertura vegetal que se genera tras años sucesivos de siembra directa. En nuestro caso, por ejemplo, planteamos la medición de la cobertura vegetal referida al cultivo de soja. Esta cobertura vegetal, en un análisis que realizamos de acuerdo a la calidad, no se encontraba, obviamente, en su estado más puro. Al haber rotaciones, hay predominancia de este cultivo y también encontramos algo de maíz y soja. Lo que hicimos fue ver con las distintas láminas que aplicamos cuánto reteníamos y ver cómo se aminoriza el efecto de la retención hídrica al aumentar un poco estas láminas. Yo creo que se está viviendo una muy linda jornada acá en INTA Manfredi. Tenemos concurrencia prácticamente de todos los lugares del país. Tenemos gente de provincias vecinas y también de diferentes lugares, como te dije. Y bueno, la verdad que lo que se apunta hoy en día es a eficientizar todo lo relacionado con el riego, por los altos costos que se viven en la actualidad de los diferentes productos que intervienen a la hora de regar. Se están obteniendo muy buenos resultados productivos con el uso del riego, pero bueno, te vuelvo a repetir
que debido a los altos costos que se tienen hoy en día, específicamente el costo energético, o ya sea también o la parte cuando se riega con gasoil, eso es lo que está frenando hoy un poco la utilización del sistema, pero yo creo que en los próximos meses va a mejorar esta situación y vamos a volver al escenario que teníamos hace años atrás, donde el riego se utilizaba mucho y era una herramienta que muchos productores la estaban viendo con buenos ojos a la hora de incorporarlo a su campo. Y este año, a partir de junio, también con la visita a los técnicos del INTA, hicimos un simposio en San Juan y en junio inauguramos una de las líneas de gotero. Nosotros fabricamos siempre goteros cilíndricos acá, que son más para plantaciones de árboles, y ahora inauguramos en partir de junio la línea de goteros planos, que sería la indicada y la recomendada para hacer goteo enterrado. El gotero en sí se sigue trayendo de Israel, como todas las empresas. Nosotros lo que hacemos acá es hacer la extrusión, y el gotero es un gotero que tiene 5 años en el mercado, así que es la tecnología de punta, y nosotros en fabricación seguimos fabricando con las normas ISO de calidad y garantizando todas las mismas calidades que las importadas con fabricación nacional. Decidimos empezar a trabajar con INTA Manfredi porque ellos fueron los primeros en empezar a estudiar el riego por pivot, por aspersión, y creímos que eran estratégicos el estudio de riego por goteo, como para que empiecen a estudiar cómo funciona el riego por goteo enterrado, cómo se maneja el agua y la distribución del agua en el suelo y la distribución de los fertilizantes. Creemos que INTA, al no tener relación comercial, es una sociedad, digamos, entre privada y público, que creo que es lo que se viene para empezar a sacar información que le llegue al productor. Sí, hemos realizado un convenio de cooperación técnica junto con el INTA para dar difusión al riego por goteo subterráneo aplicado en granos. En el módulo se están ensayando distintas distancias entre laterales de riego y distintos caudales de emisores de riego dentro de la rotación trigo-maíz-soja. Y tenemos desarrollos de productos para aplicar específicamente en riego subterráneo. Un gotero que se llama, por sus características, antisifón, que evita la absorción de la solución de suelo y que se obturen los emisores por absorción de tierra. Y después otros desarrollos, como el agregado de Rudwar, que es una aplicación de herbicida en el gotero que se va liberando lentamente e inhibe que las raíces invadan el emisor y lo obstruyan también. Hay productores que están haciendo sus incursiones en el sistema, y sobre todo tiene la ventaja de ahorrar, ser muy eficiente en el uso de agua, ser el sistema más eficiente en la aplicación del agua y de bajo requerimiento de potencia, con lo cual se baja el costo de la lámina aplicada, ¿no? O sea, el futuro, a medida que vaya aumentando la demanda de agua por otros sectores y cada vez a la agricultura le cueste más la aplicación de agua, es el sistema más eficiente y más económico en su aplicación, ¿no es cierto? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos, CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Y hasta aquí hemos llegado, se han cumplido 60 minutos de la mano de toda la información del sector agropecuario. Queremos agradecer a ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv y estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Queremos recordarles a todos ustedes que se está desarrollando en estos momentos la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, una excelente oportunidad y una muy buena opción para compartir en familia en el predio de Malabrigo en Colonia Carolla. Les recordamos la posibilidad de inscribirse en el sorteo que estamos realizando del Hotel Nahuán Resort Serrano de Sinzacate, ingresando a la fanpage de Campo Directo o de Agromagazine. Doble chance tiene con la oportunidad de ganar este importante premio, su nombre, los tres últimos números del documento y la localidad. Queremos agradecer a todos ustedes habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, bien temprano, 7:50, en el habitual micro diario de la mañana de Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.